Monster Hunter Sunbreak no tuvo tanto contenido como Iceborne. Con prácticamente la última actualización a salir en junio, parece que la expansión de Rise ya se le acabó el tiempo de vida. Con 5 actualizaciones, varias mecánicas, 15 monstruos nuevos, entre variantes, especies raras, alguna subespecie y uno que otro refrito, fue entonces Monster Hunter Sunbreak un juego con mucho contenido como lo fue Iceborne. Pues vamos a averiguarlo. Lo principal que debes de saber es que Monster Hunter World y Monster Hunter Rise y sus respectivas expansiones han sido desarrolladas por diferentes equipos, por lo que posiblemente este sea un factor importante por el cual cada juego tiene un enfoque diferente para su contenido añadido. Empecemos diciendo que tanto Monster Hunter Iceborne y Monster Hunter Sunbreak tuvieron 5 actualizaciones. Y ojo que lo que vamos a tener en junio es una misión adicional y no se considera como una actualización grande, cosa que igual tuvo Iceborne en su momento con algunas actualizaciones. Así que en este punto ambos están igualados en cuanto al número de actualizaciones gratuitas que le dieron, pero vayamos mirando una por una. Empecemos con la primer update. Monster Hunter Sunbreak fue lanzado el 30 de junio del 2022 y su primera actualización fue el 10 de agosto, incluyendo la obscena cantidad de 4 monstruos en esta remesa, además de un nuevo sistema de endgame, y aunque bien podríamos decir que 3 de los 4 de estos monstruos debieron de estar en la versión base de Sunbreak, pero bueno, al menos tuvimos un buen inicio con 4 nuevas adiciones para darle con todo a esas cacerías. Por el lado de Iceborne, su lanzamiento fue el 6 de septiembre del 2019 y su primera actualización fue el 10 de octubre del mismo año, con solo un monstruo y fue el macaco eléctrico. Sí, solamente un monstruo en su primera actualización. Para la segunda actualización de Sunbreak, nos estarían entregando una nueva remesa de monstruos el 29 de septiembre, con 3 monstruos nuevos, entre comillas, específicamente una especie rara, una subespecie y un nuevo tipo de dragón anciano, los elevados. Por el lado del hielitos tenemos una muy buena actualización, igual con 2 monstruos, siendo el Sinogrestigio y el poderosísimo Zafijiva, además de nuevos biomas a las tierras del destino, pero pues esas son parte del endgame y no nos vamos a meter en eso porque pues es nomás de comparar a los monstruos añadidos. Para la tercera actualización del Sol Partido nos dieron 3 nuevos monstruos, otra vez muy entre comillas, con la salida del Gormagala caótico y con 2 nuevos dragones elevados, el Kushala y el Teostra, liberada el 24 de noviembre del 2022. En el lado de Iceborne, el 23 de marzo del 2020 entregaría su actualización con 2 Wyverns, siendo este el macaco eléctrico emputado y el Brachydios colérico. Y ojo que en esta actualización podría decirse que se dividió en 2, pues posteriormente el 23 de abril liberarían a la Kulbeck en rango maestro y a Namiel Archicurtido. Digamos que esta misma fue una extensión de esta actualización, tal como lo que tenemos ahorita en junio. Para la cuarta actualización tuvimos un refrito y un elevado en Sunbreak, siendo este el Belcana y el Valstrax elevado. Esta actualización fue lanzada el 7 de febrero del 2023, siendo quizás Valstrax la gran sorpresa por estar jodidamente bien hecho. Y considero que es el mejor monstruo que ha tenido todas las actualizaciones de Sunbreak. Chase my mind. En Iceborne tuvimos igual 2 añadidos, siendo estos el Variot Synodon y Aleatrion. En este lado, al igual, esta update fue bastante genial que su contraparte de Sunbreak, pues fue toda una sorpresa y desafío en su momento ese Aleatrion. Subiendo al estandarte de Monster Hunter Iceborne, esta fue lanzada el 9 de julio del 2020. Y por último, la quinta update de Monster Hunter Sunbreak fue quizás uno de los monstruos que más se habían esperado por tantos rumores y filtraciones, Amaxu. Este traería un reinvento del combate adaptado a las nuevas mecánicas del Cordobicho. Fue un deleite visual y de jugabilidad. También esta traería un nuevo elevado, siendo el turno del Shagaru Magala.
O sea, que serían dos adiciones para esta última Uktay. Pero con la sorpresa de que tendríamos una misión adicional en junio, siendo el dragón primigenio Malceno. Ojo que este no es el nombre oficial, simplemente es lo que circula por ahí. Vaya, una variante, una especie rara de Malceno. Por el lado de Iceborne tendríamos quizás el cierre perfecto para un juego que mantuvo un estándar de calidad bastante alto, cerrando el 30 de septiembre con Fatalis. Una lección para un cierre insuperable por lo bien ejecutado de esta misma. Pero vayamos a la comparativa. ¿Es acaso que Sunbreak está falto de contenido en comparación de Iceborne? Seguramente si estabas llevando las cuentas ya te darás una idea, pero no. En realidad Sunbreak con sus 5 actualizaciones ha añadido 14 monstruos, más uno todavía por confirmar, mientras que Iceborne solamente añadió 8 nuevos monstruos al juego. Cabe mencionar que no estamos comparando misiones semanales, eventos o el endgame, pues a su modo mantienen similitudes entre los dos. Pero Sunbreak en verdad lo está haciendo mucho mejor en cuanto al contenido añadido que Iceborne. Claro que en su momento las actualizaciones de este último se vieron afectadas por la pandemia del cobijas, pero no deja de ser una diferencia muy grande en cuanto a los monstruos. De forma entusiasta, podríamos decir que Iceborne ha apostado por la calidad que la cantidad. Pero también sería mentir que Sunbreak es solo cantidad, pues el reward de los dragones ancianos con los Ryzen, que vaya que ya lo necesitaban, y la selección de monstruos me ha parecido un equilibrio bastante bien entre calidad y cantidad. Quizás aún hayan personas que sigan creyendo y pensando que el contenido de Sunbreak parece muy escaso en comparación con Iceborne, y de hecho este fue uno de los motivos principales para hacer este video. Eso y un post que vi en Twitter. Pero con esta comparativa quizás llegues a tener tu propia conclusión, pues he visto en muchos foros de Facebook que aún sigue habiendo esa comparativa extraña entre Iceborne y Sunbreak en cuanto al contenido de estas updates. Dime, ¿crees que Sunbreak aún no está a la altura en cuanto a contenido con Iceborne? Déjame saberlo en tus comentarios. Pues muchas gracias por ver el video hasta aquí. Espero de verdad que me digan ahí en sus comentarios qué es lo que opinan acerca de estas comparativas que muchos fans intentan hacer en cuanto a Sunbreak y en cuanto a Iceborne. Regularmente se agarran siempre de dos temas muy importantes, que es los gráficos y el contenido. Así que al menos en este apartado del contenido quizás podríamos tener una conclusión un poquito más objetiva con estos datos. Pues nada, yo soy Adrián y nos vemos en la próxima cacería. Bye bye, Hunter.